La décima muestra del Libertador en Ushuaia. Recuerdo 10 años atrás cuando no teníamos que exhibir y en este momento hay cosas que tenemos guardadas porque no nos alcanza el lugar físico para exponerlas. Realmente es una muestra que está preparada para fundamentalmente para que los chicos conozcan algo del Libertador. Está expuesta de una forma tal que un papá puede venir y no va a pasar ningún papelón porque está todo explicado. Van a venir colegios, la verdad que tengo días completos ya pedido por establecimientos educacionales que van a venir de las 10 de la mañana hasta las 17 con los chicos a verlo, porque entienden que es una forma de arrimar la historia a los chicos en una forma más didáctica, más amena, más pedagógica para esto. Así que bueno, desde hoy a la tarde vamos a inaugurar fundamentalmente para autoridades, prensa y asociados que vean las cosas que vamos incorporando, y a partir de mañana está abierta al público de día 17. Pueden llamar acá a la Casa Beban o venir directamente porque no hay limitación. Sí, si algún colegio quiere venir, estamos con una cantidad de 50, 60 chicos por vez porque más no nos da, pero la verdad que muy contentos de haber llegado a esta décima muestra del Libertador en Ushuaia. ¿Cuáles son algunos de los objetos que vamos a poder observar? Tenemos tierra desde el lugar donde nació el Libertador en su primer combate en tierra argentina, tierra de Chacabuco, de Maipú, tierra de Bailén, donde fue condecorado por primera vez, la bandera de Jerito de los Andes, la réplica del sable del Libertador, una línea del tiempo sanmartiniana. Hemos incorporado este año un banner con las 10 imágenes del Libertador que creemos más representativas. Tenemos cuadros que han ganado el concurso pictórico que hicimos en nuestra ciudad en su momento, el árbol genealógico, la familia de San Martín, varias cosas que van a servir para que los chicos sepan, y los grandes también, un poco más del Libertador. Y además tenemos una serie de videos que van a ser proyectados en función de la edad de los alumnos, desde Samba y Paca Paca hasta Felipe Piña o el Ejército Argentino, con alguna de las biografías del Libertador y de la historia del Regimiento Granadero de Caballo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con este mes en particular, bueno, ¿cuáles son algunas de las actividades que se tienen programadas aparte de esta muestra? Bueno, para nosotros la más importante es la entrega del busto para un establecimiento educacional que hacemos todos los 17 de agosto. Este año es la Escuela 13, la Escuela Almirante Guillermo Brown, que el día jueves a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo entrega del busto para que ya la escuela lo tenga. Tenemos en marcha ya el concurso San Martín y el Mar. Tenemos en marcha el concurso para jardines de infantes San Martín y Cruz de los Andes. Y lo más importante, la verdad que creo que va a ser lo más importante, el día lunes están llegando los primeros 400 cuadros que van a ir uno a cada aula de cada escuela primaria de nuestra provincia. Si Dios quiere, la otra semana estarán llegando los otros 850. Estamos trabajando en la logística para la distribución, y lo más importante es que vamos a poder llegar a todos los niveles. O sea, merced al vicegobernador y a la legislatura, vamos a poder llegar no solo a los colegios primarios, sino a los jardines de infantes, a los colegios secundarios y fundamentalmente también a las universidades de la provincia, para que en cada aula haya un retrato del Libertador y los chicos recuerden quién es el señor que está ahí arriba, que es el padre de la patria.